vamos a ver a Hugo de Cuco. Muy bien. Que está en Misiones. Hola, Huguito, ¿cómo estás? Carla, Nicolás, amigos de todo el país y del mundo, bienvenidos a todos. Un día maravilloso en la provincia de Misiones. Estamos en Posadas, estamos en la capital. ¿Cómo están ustedes? ¿Me están escuchando bien? ¿Cómo me reciben? ¿Cómo anda todo en Buenos Aires? Perfecto. Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Me alegro muchísimo de escucharlos. Aquí es un día realmente espectacular, de mucho calor, pero quería contarles un poco de la ciudad de Posadas, esta magnífica capital que uno cada vez que viene como que se queda con la boca abierta, como que se sorprende, porque la costanera sigue creciendo, porque la ciudad sigue avanzando, porque cada vez vive más gente. La verdad que está maravillosa. Es una ciudad realmente muy linda y en esta época, cuando empieza la temporada, es una ciudad cálida, lógicamente, ¿no? Pero cuando digo cuando empieza la temporada más, acercándonos al verano que hace más calor y la gente se acerca más a la costanera, al río, ayer caminar por la costanera y ver cómo estaba la familia tomando mate, tomando tereré por el calor, bueno, reuniéndose y charlando, escuchando música. Esta mañana que fui a correr un rato también se veía gente por ahí. Realmente muy, muy lindo. Una ciudad que está creciendo día tras día, mes tras mes, y uno, hemos venido varias veces, uno se da cuenta y uno ha tenido también la oportunidad de venir en otros momentos, hace muchos años, década del 70, década del 80, y nota un crecimiento realmente impresionante. Pero les cuento que estamos con una temperatura de 33, 34 grados. De a rato se nubla un poco y eso provoca que el sol sea menos fuerte. Pero bueno, esto no es nada. Para mañana está anunciado 37, así que veremos qué hacemos. Pero la verdad que está realmente muy agradable. Calorcito, protección solar, estamos realmente muy bien. Pero quería contarles, Carla, Nicolás, un poco en el lugar donde estamos. Este centro de conocimiento que está a 10, 15 minutos del centro de la ciudad. Está dentro de la ciudad de Posadas, pero dentro, alejado un poquito del centro. Es un centro que comenzó allá a pensarse, a planearse, a idearse por el año 2003. Empezaron a construir los misioneros este lugar soñando que querían un lugar donde concentrar la cultura y que tuviese algo más que la cultura. Un lugar de reunión, un punto donde también esté la música, donde también haya la danza, donde también se puedan hacer convenciones, donde también haya encuentros y donde también alguno que soñó, como yo, como ustedes, como todos que sueñan, dijo, ¿y si hacemos un observatorio? Y ese observatorio es casi una realidad. Está prácticamente terminado, solamente falta que traigan la maquinaria, el telescopio, propiamente dicho, porque el resto está terminado. Si uno mira, se puede ver ahí la cúpula, está justo detrás de donde estamos ubicados nosotros. Hay una gran fuente, una fuente muy grande también, que tiene, lógicamente, muchos colores durante la noche, que tiene chorros que provocan coreografías, aguas danzantes, como les llaman. Pero en este lugar, en este salón de convenciones, tiene dos teatros, uno más pequeño, uno menor y uno mayor, en el cual hoy, por ejemplo, se va a estar presentando Felipe Piña, que estará contando historias que tienen que ver, lógicamente, con la historia, con los libros y con un montón de cosas más. Vamos a hablar de este lugar. Vamos a tener una cocina con esta imagen. Allí a lo lejos se ve, como les decía, la ciudad, ¿sí? De Posadas, y aquí tenemos este lago que pertenece a este predio. Vamos a estar hablando de este lugar, vamos a tener una cocina maravillosa, hablaremos también de los trabajos que hace el INTA por este lugar. Amigos, prepárense, ajústense el cinturón de seguridad porque empieza el show. Bienvenidos a todos, estamos en Misiones, en Posadas, la capital. Un calor realmente magnífico, pero aquí estamos. Con muchas ganas, es un placer estar con ustedes. Esto, mis amigos, es Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo.